Muy contento, muy orgulloso de esta gran ceremonia. Hemos logrado pues un abanderamiento de 200 escuelas. Ha sido realmente una coordinación muy importante entre la quinta zona militar, obviamente el Estado Mayor de nuestra zona militar, la Secretaría de Educación y el Gobierno del Estado. Y hemos podido observar sus áreas. Personal militar permanece en sus áreas. Muy emotiva. Esperemos a que se desaloje la explanada. Una ceremonia vibrante. Nuestra bandera en esa majestuosidad siempre es algo motivador. Así que estoy muy contento por ello. Y quiero agradecer pues, a todos los directivos de las escuelas que han participado, a todos los maestros, pero particularmente a las escoltas de todas estas escuelas que han hecho un acto monumental, magno, con gran gallardía y disciplina, lo han hecho. Gobernador, ¿se conforma un grupo organizan los bloques y esperamos que desalojen la explanada? El gobernador de Jalisco y algunos escritores, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, pues la verdad es que yo soy un miembro más del grupo, participaré en él en la medida de mis responsabilidades y mis tiempos, y bueno, en el grupo pues la iniciativa ha sido abierta a quien queramos participar. En mi caso yo sí he manifestado mi deseo de participar y me parece que es un espacio muy importante, necesario en el país. Es un espacio muy plural, por cierto, pues ahí hay actores políticos, sociales, de distintas formaciones, ideologías, que tiene como propósito analizar los problemas del país, pero en un sentido propositivo, porque lo que yo quisiera atajar de entrada es que se trate de un frente anti-AMLO, ¿no? Como lo han querido presentar. Es un espacio plural que va a construir alternativas, propuestas, pero también va a ofrecer puntos de vista críticos. Pues nomás eso faltaba, que en el país no pudiéramos platicar entre diferentes sobre los problemas de México. Me llama la atención que a algunas personas el hecho de proponer un espacio de discusión plural, democrático, que postule contrapesos en el país, les motive a descalificar o a perseguir a quienes lo expresan. Yo creo que el país no puede estar en una dinámica de esas. Lo que necesitamos es reconocernos como una nación plural. Y yo voy a participar en todos los espacios que yo considere que van a contribuir con el país, que van a abonar al debate nacional, y siempre desde un punto de vista constructivo, porque el país necesita reconocer esa pluralidad y esa diversidad de opiniones discrepantes. ¿Están abiertos, presidente? A ver, es un espacio de discusión que ha ido incorporando a muchas personas. Ayer ya salió un comunicado de esta iniciativa. Debo decir que el comunicado llama a todos los mexicanos que quieran participar en una discusión como esta a hacerlo. Por mi parte yo acepté participar en él y también di mi opinión al periódico Reforma sobre lo que a mí me preocupa. Y creo que es en lo que tenemos que trabajar mucho. ¿Esto cambia la relación del gobierno de Chihuahua, del gobernador de Chihuahua con Andrés Manuel López Obrador? ¿Y dónde queda el Partido Acción Nacional en torno a este grupo? No, esto no cambia nuestra relación. Nosotros tenemos respeto por el presidente. Él sabe que tenemos diferencias ideológicas, políticas. Yo se lo he dicho a él personalmente. Él además tiene un ofrecimiento muy claro hacia nosotros. Él ha señalado con toda claridad que no vamos a ser perseguidos ni vilipendiados por nuestras ideas políticas. Yo creo que eso es algo que tenemos que honrar en los hechos. Y bueno, yo también participo dentro de Acción Nacional. Bueno, ahora el PAN está en la oposición y cada que el partido me convoque también lo voy a hacer. Es al margen de los partidos. No es en contra de los partidos, esto hay que aclararlo muy bien, porque ahí participamos
quienes pertenecemos a partidos políticos, como quienes no pertenecen a partidos políticos, e incluso hay quienes sabemos están en iniciativas por crear nuevos partidos políticos. Yo seguiré militando en el PAN, voy a acudir cada que el partido me convoque y por supuesto que una y otra vez lo he dicho y hoy lo reitero, el PAN requiere de generar una oposición firme, constructiva, inteligente, congruente con el desarrollo político del país. Gobernador, el próximo sábado viene AMLO, ¿buscará una reunión con él? Pues yo espero que sí, yo espero que tengamos esa posibilidad de platicar con el presidente, pues tenemos muchos temas pendientes por ahí. ¿Lo acompañará en su recorrido por el estado? Entiendo que nada más viene a la ciudad de Chihuahua. ¿Pero acompañará usted? Sí, vamos a estar en el evento con él. Lo vamos a recibir por lo menos. Javier, una pregunta. Gracias. Gracias, gobernador.